el primer examen oral, bueno, no fue bien, gracias a Dios. Aunque ya les había comentado que estaba aprobada, pero por mi orgullo, entonces mi orgullo, o sea, yo quería llenar ese. Entonces, no me juzguen porque sé que algunos habéis tomado videos. Ya, entonces yo quería llenar ese eco y vine a dar el examen. Ya terminé de dar el examen, ahora me falta el segundo examen, que es el segundo examen. Voy a darlo de aquí a la tarde, luego de terminar, eso lo voy a grabar, luego de terminar. Ya me voy a descansar porque mañana no tengo examen hasta el día viernes de exámenes. Este video lo voy a subir el día sábado porque ya que les voy a colocar todos los días de mis exámenes, entonces faltaba. Pero bueno, hasta ahorita voy bien. Muy bien, muy bien. Ojalá que me vaya bien en el otro examen porque estoy nerviosa porque ese examen define todo para probar. Entonces, me va a ir bien porque yo lo sé que me va a ir bien. Así que luego nos vemos. A ver, chicas, ya llegué de la universidad. Ahorita la milla comenzó la clase y yo he llegado tarde porque a la justa se logró almorzar. Tenía 10 minutos y ahorita lo que estoy haciendo es que estoy en clase. Miren, están debatiendo. Están debatiendo entonces de notas y todo eso. Y me voy a hacer al toque mi y peinarme, pero del apurado he quebrado mi crema y hay muchas cosas que ya están sucediéndome y me voy a peinar y me voy a hacer mi skincare al toque, así que acompáñenme. ¿Están desaprobadas en la primera unidad? Yo fui porque el compañero, o sea, yo me pude comunicar con el compañero recién en la segunda semana, ya cuando habían subido dos trabajos de la primera. Muy bien. Pero en todo caso, chicos, chicas, ya está bien, la segunda semana, han tenido la tercera semana para que ustedes me digan, profesora, o enviarme un mensaje. Ahora, yo no podía participar del grupo, pero estoy enviando mi trabajo. Ustedes ahorita me dicen porque están desaprobadas o porque tienen la nota baja de la primera unidad. Y recién ahorita, en la cuarta semana, ustedes me dicen, profesora, yo no realicé ese trabajo, ¿cómo puedo hacer ahí? Exposición y ahora tengo que arreglarme el toque. ¡Oh! Terno, voy a poner esta blusa, ahora vamos a poner una aretes. Poner este con música, con los collares, hay que darle elegancia. Esa ahí le da elegancia. Algo de color. Ya me puse el accesorio, me echó un poquito de brillo. No me da tiempo para maquillarme, pero ya estoy lista. De la conferencia virtual, realizar una entrevista. Igualmente, enviar el link a de YouTube. Yo también, y ahora siento que me sacó bien. Me voy a descargar. Como de voluntario, ya terminé. Y terminé el día con todas las responsabilidades que tenía y los exámenes. Ay, estoy fatigado. Ya no voy a elegir de nuevo tener virtual y procesar mejor todo un día presencial, como les estaba comentando, porque es así, es agotador. Procesar, luego venir, no almuerzas, que yo almuerzo al toque, pero ustedes sabrán, chicos, los que me comprenden, sabrán. Estudian un día presencial y alguien va a ver virtual y luego presencial. Ah, eso debe ser más agotador que eso. Pero bueno, ya terminé, ahora sí, me voy a tomar un descansito, ver un drama y listo, porque esa es la nota final. No me faltaría estar en el otro del viernes, pero ya, aquí acaba el vlog. Terminé todos mis exámenes, este lo he grabado hoy día, pero ya terminé todos mis exámenes, así que ahora no te vayas a olvidar de darme un like y seguirme, suscribirte para que esta comunidad siga creciendo y seguirte haciendo más videitos de esto. Ahorita en vacaciones voy a hacer diferentes videos de cuidado del piel.
y del cabello, ya que estos 3 meses me he dejado con el cabello todo grasiento. Y también la cara con algunas imperfecciones, pero eso es normal porque todos tenemos imperfecciones. El maquillaje lo tapa, pero si tengo algunas imperfecciones de acné, entonces eso lo voy a realizar en este canal después de terminar las ya comprobadas. Aunque ya viene Navidad. No sé si voy a grabar Navidad o dígame de qué tema les gustaría que yo hablara, porque no he hecho ningún vlog más. Así que compártanlo para que se haga más viral ese video y poder hacerles otros videos. Bye, los quiero.